Bienvenidos y bienvenidos aquí en Sócrates el Lord. Y bueno, ya tenemos ya la confirmación, ya última parte, sí o sí, porque sí, la última parte de la nueva expansión que se llamará Un Viaje Peculiar. Bueno, y lo que veamos, nos han mostrado el trailer y bastante cartitas, ni una, ni dos, ni cuatro, bastante cartitas, ¿ya? Vamos a leer un poco. ¿Qué se recuerda de Ava? O sea, Ava, el pibe este que recorre el mundo. The Van del Bosque no ha estado excepto de sorpresa. Ya, tanto, tan. Ah, mira, aquí es bastante interesante porque ya lo estamos viendo acá. Porque nos dice que va a encontrar criaturas salvajes que habitan en Runeterra. Entre ellas, un Yordle prehistórico que yo ya dije. Y sí o sí iban a estar. O sea. No era de, para mí, Nar, que es este, ya no me sorprendía porque sí lo vimos en la sección del MMA del LOL. Cuando hablamos de Freljord y hablamos del protoporo, y está en la familia de Nar, no era tan. O sea, era muy obvio que iba a salir, sí o sí. ¿Ya? Pero lo que me sorprendió era Yumi y. Bueno. Perder el tiempo y una gatita mágica. Yumi, la verdad, me cae como la wea. Siendo sincero. Ya con el juego del LOL es nuestro señor supremo Lord Seed. Yumi. Y bueno, van. Esta expansión incluye 48 cartas. No son tantas. Pero tenemos dos palabras clave nuevas. Así que estaría interesante. Vamos a reaccionar. Mi reacción análisis también del trailer. Los exploradores de Bandle aprendimos que si no estamos listos para lo que sea, no estamos listos para nada. Pero las mejores aventuras suelen ser las que uno jamás pensaría tener. Así que me parece que está bien no conocer todas las respuestas. Solo necesitas la valentía para buscarlas. Oh, y amigos que te alejen de los problemas mientras lo haces. Ya quiero ver a dónde conduce el próximo viaje. Bien, 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 bravo, bravo. 16 de febrero, interesante. Bravo, genial, calmado, calmado, calmado. Y hay unas curiosidades, a ver. O sea, yo me sorprendo que estaba Yumi, pero pensándolo bien. Cuando inicié la expansión de Vandal, este weón tenía el libro. Y me estoy dando ahora cuenta que es el libro de Yumi. Entonces, si yo me diera cuenta antes, era posible que iba a salir también. Pues el libro mágico de Yumi, literal. Pero aquí me quedó algo curioso. A ver, tenemos dos nuevos campeones. ¿Habrá un tercero? A ver, que aquí se ve. Se ve raro. Parece un campeón, ¿no? Algo así. O me estoy especulando, pero ahí está nada, está Yumi. Bueno, nuestro Lord Supremo, Señor Oscuro. Está bueno el trailer, eso sí. Está muy, muy bueno. También nos deja como un cliffhanger. O sea, sí, un cliffhanger que nos dice algo así para las próximas aventuras. ¿Qué expansión van a hacer? Posible vacío. ¿O qué región nos falta? ¿Istal también nos faltaría? No sé, quién sabe. Bueno, dice, la próxima semana presentamos diarias a las 11. 11 hora México, 12 hora Colombia, 14 hora Chile, mi país y Argentina.
Hasta el lanzamiento de un viaje peculiar en el parche 3.2.0 al 16 de febrero. O sea, vamos a tener todos estos días. Ya creo que todos estos días vamos a empezar a ver cartitas hasta el 16. Nada mal. Nada mal. Bueno, veamos las primeras cartas que son altas. Así que nada mal. Voy a especular un poco sobre los campeones ahora. En vez de pasar las cartas. Mira, yo siendo sincero, Nar. Como Nar se transforma, como vimos en el trailer, ¿ya? Sí o sí va a tener la transformación. ¿Cómo se va a transformar? En el juego del LoL se transforma pegando. Entonces aquí puede ser algo similar. O sea, mira, mira, ¿cómo lo puedo decir? ¿Va a tener una evolución Nar a un nivel 2? Es posible que sí, pero no pienso que nivel 2 sea Nar gigante. Será un poco raro, la verdad, que pase eso. Yo pienso que tendrá una transformación y destransformación como el juego. Nar chiquito. Sí, sí va a ser bastante matable. Yo pienso que va a ser un 2-3. Así de arriesgado yo digo. Posiblemente, porque todo este juego le colocaron todos los campeones. Ataque rápido y es como que ya. Posiblemente que tenga ataque rápido y cuando se transforma, creo que va a ser bastante tocho. Va a ser un. Mi especulación va a ser un 8-8. Creo. No, creo que se pase más de eso. No lo sé, quién sabe. Y Yuumi es interesante porque en el juego se monta, o sea, se. ¿Cómo puedo decirlo? Como está alrededor tuyo, cuidándote. Y es como un espectador en general. Entonces en el juego de carta, Yuumi se pondrá encima de otra carta para protegerlo. Es mi teoría. No sé. Yuumi también es bastante matable. Si matan a la carta que estáis protegiendo, Yuumi se va a ir a la mesa, andando, ya saben cómo es. Posible. Entonces el tema. Bueno, ¿qué más? Nara sí o sí va a ser de Vandal y de Freljord, que nos faltaba un campeón. Y Yuumi creo que va a ser sí o sí de Vandal. Así que es el tema. Posible que podamos tener un tercer campeón, posible. Y bueno, allá veamos. Vamos a ver ya las cartitas. Impulsivo, ¿qué es esto? Son 3 de maná, es un 4 lomos. Es común, es de. Vandal y Churima es un Jordan. También. Impulso. Nada mal hasta este 3 de maná, un 4, ¿no? Ya está bastante bien. Al atacar, ya empezamos bien. Porque un 4-2 y al atacar hace un efecto. Le otorgo más uno y una palabra clave aleatoria al campeón de hasta arriba de tu mazo. ¡Guau! ¡Wow! Nada mal. Nada mal. Está bastante bien. O sea, ya de por sí un 3 de maná, un 4 ya está bien. Pero lo que hace también está muy bien. ¿Qué campeón le puede servir esto? La verdad puede servirle a Poppy, Tristana, al mismísimo Pantheon, ojo. Pero también va a estar bufeado. ¿Qué más puede servirle? A Six, Frey. O sea, esto le puede servir bastante campeones. Es que con una palabra clave aleatoria y más uno, le sirve. Es el tema. ¿Pero a quién específicamente? Bueno, allá lo sabremos. Pero está bastante bien la carta. De por sí ya es bien, ¿eh? Trae de mano un 4-2 ya y lo que hace está bien y es común. Está muy bien, de verdad, está bastante bien. Me gusta. Además, tenemos que tener en cuenta que es de Churima y de Vandal. Esto también puede ser una carta bastante agresiva y lo puede bufear tanto a Azir y Irelia. Uf, cuidado, ¿eh? Esto también puede ser una carta agresiva, así que atento, ¿eh? Lo podemos ver, ¡buah! No lo sabemos, no sabemos aún cómo si se puede ver. Próximamente cuando se muestran más cartas podemos revisar a ver si se puede ver o no. ¿Cómo? Transposición. Es un hechizo de Vandal, es un coste 4, es rara y es
rápido, un hechizo rápido. Lanzo retirada a un aliado. Ya, perfecto. Esto no se ve mucho con Yasuo, con Kennen, con Irelia. Estos campeones que necesitan retirada, ¿no? El siguiente héroe con la que juegues en esta ronda y que tenga un coste equivalente o mayor, costará 0. Oh. ¡Ojo, bebé! Espérate. Espérate, culiao, espera. Espérate. Espérate. Si aquí tenemos un capo. Un capo de las cartas. Un pibe experto en cartas. Esto es broken lo que hace. Porque si tú bajas algo de un mayor coste. Imagínate. Bueno, voy a hacerle un ejemplo bastante raro. Ledros. ¿Ya? Bajas el Ledro, hace todo lo que hace Ledros, pero si tú lo subes, ese aliado que jugaste en esta ronda, que tenga un costo equivalente o mayor a 4, costará 0. O sea, perfectamente pudieron rebajándolo a Ledros. ¡Wow! Nada mal. Esto puede hacer bastantes combos con cosas tochas. Ojo, atento a esta carta. Está bastante bien. Y lo peor es que es una carta rápido. Así que nada mal, brother. Nada mal. Es posible que tengamos cartas tochas en esta partida, en esta expansión. Y es posible, por lo que yo dije de Nar, es posible que esto también funcione con Nar. Así que atentos. Atentos, chavales. Atentos. Está bastante bien. Me gusta, me gusta. Bueno, Estribillo. Héroe que trae de maná. Es un hechizo ráfaga. Y es común. Es de Vandal. Trae de maná. Ráfaga. Va bien. Está bien. Le doy un más 2 de daño. Y uno de ataque a dos aliados en esta ronda. Está bien, sirve perfectamente para el mazos agresivos, no son un coste tan elevado, y le dais más 2 de daño y más 1 de vida a un aliado, y a dos aliados en esta ronda, nada más me gusta. Perfectamente, esto también puede funcionar con Tristana. Más agresivo, ¿me entienden? Así que no está nada mal, está bien. Más agresivo, lo puedo ver. No sé. Entonces sí podemos verlo, si lo hacen bien. Que pueden funcionar. Sí, ese es el tema. 4 de maná es un enfoque, ya. Es de Vandal también, portal espiritual y es común. Tiene enfoque. El 4 de maná tiene enfoque. Bueno. Es un poco costoso, dice, descarta para usar esta carta, o sea, tienes que descartar uno para usar esta carta y otorga más uno a todos los aliados. Específica, específica. Le otorga más uno a todos los aliados. ¿De qué? ¿De la mesa? ¿Del mazo? ¿O qué wea? Porque os todo, a todo en general. Si es a todo en general, tanto el mazo y la mesa, y los que tienes en la mano, bastante fuertecita, ¿no? Bastante fuerte, porque le otorgáis más uno a toda. Uf, nada mal, ¿sí? Pero si tú bufeas solamente el mazo. Bueno, está bien también. Y si tú bufeas solamente la mesa, más o menos. Bueno, no sé, tiene que especificar. Creo que a todos en general, creo que es eso. Hay que verlo. Pero si es a todos, la verdad es que está bastante bien. Me gusta. Me gusta, me gusta. Posible más agresivo y más mid lane, ¿sí? Portal Yordle, 3 de maná. Estaba acá en el especial.
Este Vandal claramente, Portal Yorle es Ráfaga de nuevo, trae de mana con Ráfaga y es común para usarme descartas, otra vez descartas. Y manifiesto, ojo, manifiesto un Yorle que cueste 3 de mana o menos y lo invoco. Ojo, nada mal. ¿Qué es esto? O sea, esto es invocación. Esto es directamente lo atraes a la mesa. O sea, no a tu mano, directamente ya lo saca a la mesa. Nada mal. No, nada mal. Me gusta. Sí, me gusta, viejo. Me gusta la carta. Está bastante bien. No es tan cara. Y puede ser que son bastante buenos por 3 de maná. De menos también. Así que nada mal, me gusta. Me gusta, sí. Me gusta, sí, está bien. Retoño de Hada, uno de maná con ráfaga, ya, uno de maná con ráfaga, es de Vandal, retoño de Hada, manifiesto a un hada. ¿Qué wea? ¿Qué son las hadas, no? Y le otorgo más uno, más uno. What? What the fuck? ¿Cuáles son las hadas? ¿Cuáles son las hadas, cabros? No sé. Es rara. Ojo. No sé, por la imagen que me muestra es posible que la hada sea Pix, sea esto retoño, o sea, estas como berenjenas. ¿Es posible? Si es eso, más uno, y es el que cura. El 4-2 creo que era. Sí, 4-2 sería un 5-3. No está mal, por un armado 5-3. Nada mal, me gusta. O sea, tengo que ver cuáles son las hadas, ¿no? Interesante. Ah, estas son las hadas. Ojo, pero déjamelo acá por cierto. Vamos a ver el siguiente. 3 de maná. Es rara, es de Vandal también, ayuda de Hada con Ráfaga. Creo un Awef. Awefila. Voy felino con chola de hambriento en la mano. Y luego le otorgo más uno a las hadas aliadas en tu mano. En la mano. Creo que los vuestros creo que son hadas. Ojo lo que digo, así que nada mal. Nada mal, o sea, más uno, está bien para toda la mano. Interesante, me gusta. Ahora creo que estos son las hadas, veamos. Férico, creo que sí. Tres manadas, yo de Vandal, linterna destillante, me gusta el nombre. Más tres, o sea, más tres, ah, tres, ah, tres más tres, ¿no? Más tres, es rara. En cada ronda la primera hada que juegues cuesta 2 menos. Qué wea. Qué wea. Ojo, espera. En cada ronda la primera hada que juegues cuesta 2 menos. Esto ya estoy viendo lo que quieren hacer. Quieren hacer que se bufeen muchas cosas y que bajemos muchas hadas. Esto puede ser un mazo agresivo. Además, es un 3-3. Esto no es fácil de matar. Ya digo, esto no es fácil de matar. Así que, ojo, atento con esta basura, ¿ya? Veamos. Férico, 2 de maná, un 2-2. Este banda y de Jonia, ya un Jonia por fin, Jonia Hada, brote de icono explosivo, es común al jugar recibo barrera, nada mal. Y esta ronda, o sea, barrera en esta ronda o impacto, nada mal, para ser más agresivo. O sea, querí defender, toma barrera, querí ser más agresivos, impacto, nada mal, nada mal. Y si esta es una hada, esto puede costarle cero. O sea,
Qué barbaridad. O sea, esto va a ser un masacre, si lo hace así. Ya tenemos. Es que esto sonaba, ¿no? Es posible que sonara y si manifestamos uno de estos, nada más le dábamos más uno o bufemos la mesa. Está bastante broken. El otro hada es. El abuelo hada esférico, es 2 de mana, también es de Jonia y Vandal. Es 1-2, ya es bastante matable. Es rara, me gusta el splasher también. Cuando me invocan, creo un buif. Concho, ¿eh? Los nombres. Buif felino, hambriento en la mano. Nada mal, porque creo que son féricos también. Y cuando invocas otra hada, le otorgo más un punto de daño. Esto sí, sí va a ser. Sí, esto va a ser si sigue agresivo un montón. Sí, locos. Esto va a ser un daño. Es un punto. Y ese punto de daño no es permanente. Interesante, locos. Interesante. Sí. Es posible que Adam también sea Yomi. Yumi va a ser un hada. Sí. Creo. Guau, wow, nada mal, me está gustando. Hay que ver más cartas con tipo hada. Porque por lo menos el que me pareció más roto, el más fuerte de todas estas cartas, es posible que sea este. De hecho, esto está broken, me gustó mucho. Otros, bueno, normalitas, cosas buenas. Bien. Pero esto es un despropósito. O sea, costarle dos menos y que tengas estas hadas que cuestan van a ser ceros. O sea, qué weá. O sea, nada mal. O sea, va a haber hadas tochas. Seguro. Así que me gustó mucho esta weá. Sí. Nada, nada mal. Y bueno, eso es todo para analizar, siendo sincero, a esperar el 16 de febrero. Tiene buena pinta de expansión, muy muy buena pinta. Las cartas de hada, ya digo que es un despropósito esta carta, está muy muy fuerte. Los demás creo que normalitas, siendo sincero, normales. Sí, normales, la verdad. Esto también es un despropósito si lo hacen bien, si quieren hacerlo algo así bastante broken. Y bueno, esto ya digo que es de propósito. Y bueno, espero que les haya gustado. ¿Opinan? ¿Qué opinan sobre esta nueva expansión? ¿Qué esperan? ¿Qué les ha gustado de las cartas? ¿Qué onda? ¿Qué opinan? ¿Quién comenté? Y tanto, tanto. Si les gustó, pueden suscribir. Poner me gusta, suscribir, compartir y comentar. Y poco más. Espero que les haya gustado. Y yo me voy. Adiós.